Buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo otra vez. Creo que se van acortando los tiempos según subiendo los vídeos. Y voy a comentaros la película que vi ayer y de la cual os quiero hablar y os quiero comentar. Y la película de la que vamos a hablar hoy es Dos mulas y una mujer. Una película de 1970 y de western, o del oeste, o de pistoleros, como lo queráis llamar. Creo además que es la primera película que comento del oeste. Es un género que a mí me gusta mucho y inauguro, creo que con esta película, el género. Dos mulas y una mujer. Pues bien, la película Dos mulas y una mujer, de cual veis lo que es la portada del DVD, está protagonizada por Clint Eastwood, de sobra todos conocidos. Yo soy un gran fan de Clint Eastwood, y por Shirley MacLaine, que la habéis visto ya en películas antiguas, como por ejemplo El apartamento de Clint Eastwood. Tiene cantidad de películas que podáis haber visto, como Million Dollar Baby, Sin Perdón, Harry el Sucio, Los Violentos de Kelly, no sé, muchísimas. Así que ya está dando comienzo la película de la cual vamos a hablar. La película está dirigida en el año 1970 por Don Siegel, un director que ha colaborado varias veces con Clint Eastwood. Creo que rodaron juntos la de Harry el Sucio, y no sé si esta es la segunda parte en la que colabora. Esa banda sonora que estáis escuchando, tan magnífica, tan buena, de la cual voy a bajar ahora un poco el volumen, escucharla. Esa banda sonora, indudablemente, es de... se me ha ido el nombre, de Ennio Morricone, un maestro de las bandas sonoras, el Ayatollah Khomeini de las bandas sonoras, el rey, el number one de las bandas sonoras. A mí me encanta Ennio Morricone y tiene infinidad de bandas sonoras buenísimas que todos habéis escuchado. Muy característica, sobre todo ha trabajado mucho para westerns o spaghetti western. Películas también que hizo con Sergio Leone. Así que voy a bajar un poquitín el volumen y continuamos. Bueno, ahí tenéis a Clint Eastwood, ahí le estáis viendo. Era, bueno, iba a decir en sus años buenos, pero realmente, bueno, yo es que soy muy, muy fan de él. Realmente es, quizás con la madurez ha ido adquiriendo pues esa madurez que le ha dado como director y como actor, y sobre todo como director, que tiene grandes obras maestras. Estas son de las primeras escenas que tiene la película. La pobre chica desvalida que podéis ver ahí es Shirley MacLaine, que es una monja y a la que tres bandidos pues la están acosando, y como veis Clint Eastwood pues está haciendo ya de las suyas. En fin, la película cuenta la historia de un mercenario, de este mercenario que veis en pantalla, que es, bueno, de este no, que habéis visto ahora no, de Clint Eastwood, que se encuentra en su camino con esta escena en la que intenta evitar la violación de Shirley MacLaine, que hace el papel de una monja, y como veis, de la cual salva de sus malhechores. Juntos emprenden un camino en el que llevan el mismo destino. Clint Eastwood va buscando dinero o fortuna, por así decirlo. Es la época en la que están los franceses en México intentando colonizar, y
Y Shirley MacLaine interpreta a una monja que huye de estos franceses y en la que está en contacto con los rebeldes mexicanos comandados por Juárez, del cual Clint Eastwood se va a unir a ellos y, bueno, pues juntos emprenden un camino hacia, como os he dicho, hacia el mismo destino. La película, como os he comentado antes, es de nacionalidad americana, pero fue rodada en México, o muy ampliamente en México, por Don Siegel. Tiene una duración de algo más de hora y media, no sé si son una hora y 40, 45 minutos. Y la carátula, que se me ha olvidado enseñarla, que siempre os la enseño, es esta. Dos mulas y una mujer. Está el sonido, evidentemente, es en mono. Vale, la habéis visto bien. Y bueno, pues es un western. Algo quizás atípico, con ciertos toques irónicos o de humor con Shirley MacLaine y Clint Eastwood. La verdad es que los dos, bueno, yo soy fan de Clint Eastwood, como os he dicho, por lo tanto, me parece que Clint Eastwood en su papel de mercenario solitario de pistolero está estupendo, como siempre. Y Shirley MacLaine, la verdad es que está muy bien en esta película, está francamente bien, está muy graciosa y, bueno, tiene un pequeño secretillo que ya descubriréis. Así que, ¿qué os puedo decir de la película? Pues bueno, es un western clásico, indudablemente no se puede comparar a Sin Perdón o a otros grandes western, pero, bueno, se deja ver a pesar de los años. Y te puede hacer pasar una tarde entretenida, pero ya os digo, es un típico western, o sea, no va más allá, ¿vale? No, ¿qué puntuación le daríamos? Bueno, no sé, una puntuación media, ni un aprobado notable, ni evidentemente un suspenso. Así que si sois aficionados a las películas del oeste, o os gusta cualquiera de los dos protagonistas, ya sea Clint Eastwood o Shirley MacLaine, yo creo que la podéis ver. ¿Recomendación? Bueno, sí. No sé, bueno, lo dejo ahí. Yo os la recomendaría, pero bueno, tampoco es que me entusiasme la película, pero bueno, me gustó, me la compré y, bueno, pues por ser seguidor de las películas del oeste y de Clint Eastwood, pues debería de tenerla en mi colección. ¿Curiosidades de la película? Pues bueno, solamente he podido encontrar un par de ellas. Por lo visto, el papel inicial femenino iba a ser para Elizabeth Taylor, o lo iba a interpretar Elizabeth Taylor, pero bueno, al final surgieron una serie de problemas, con lo que no fue posible, y en la última hora eligieron a Shirley MacLaine, que creo que ya he dicho antes que lo hace estupendamente el papel. Y el título de Dos mulas y una mujer, por lo visto, hasta el final del rodaje, Clint Eastwood no se enteró del doble sentido del título o del chiste, porque Shirley MacLaine en toda la película, o en gran parte de la película, va montada sobre una mula, o al principio sobre todo de la película. Y esa es una mula, y la otra mula, que es tan tozuda como él, ¿quién podría ser? Pues el otro título hace referencia a su compañero de viaje, a Clint Eastwood. De ahí el título, Dos mulas y una mujer. De hecho, Shirley MacLaine en alguna de las escenas le dice lo tozudo que es, o es más tozudo que... Dice, eres más tozudo que mi mula. Y por lo visto, Clint Eastwood no se enteró de esa gracia o de ese doble sentido del título hasta el final de la película. Y esto es todo. Hemos llegado a la parte final. Este comentario quizás ha sido
más corto. Tenéis una estupenda banda sonora en la película de Ennio Morricone. Tenéis Serpientes de Cascabel. Tenéis dos grandes actores como son Shirley MacLaine y Clint Eastwood, dirigida por Don Siegel. Tenéis escenarios típicos del oeste, los franceses agobiando a los mexicanos, un asalto a una fortaleza francesa, disparos, Clint Eastwood con sus espuelas. Además se oye cuando va caminando el típico sonido metálico de las espuelas cuando va andando Clint Eastwood con su media barba. Y nada más, que si os gusta el western, pues que la veáis. Y nos vemos en la próxima sesión de cine. Como siempre, daros las gracias por estar ahí, por seguirme y hasta siempre. ¡Chao!